Muy buenas a todos, chicos. Voy de camino a casa de mi amigo Manu, que hoy hemos quedado otra vez para hacer fotos para variar. Y la cuestión es que normalmente los que me conocéis sabéis que siempre voy en todos lados en moto, ¿sabéis? Aquí lo típico es ir en bicicleta. Lo que pasa es que yo desde los 14 añitos siempre he llevado una motocicleta. Y bueno, pues Alemania, a pesar de que haya frío y demás, no ha sido un problema para mí porque con el tema de comprarme una motito. Así que siempre la tengo. Pero bueno, hoy hace un día que, como podéis ver, no tiene muy buena pinta. No sé si se puede apreciar. Y obviamente, pues hace frío y está lloviendo. No voy a coger la moto en un día de lluvia como hoy, porque como vamos a hacer fotos no quiero acabar empapado. Bueno, la cuestión es que para ello voy a tener que coger el tranvía. Y hace ya como bastante tiempo que no cojo el tranvía, ni siquiera sé cuánto vale. Y eso es una de las cosas que quería enseñaros. O sea, cómo es coger un tranvía aquí, pues en Alemania. Que parece una tontería, pero es que mucha gente se cree que es gratis. O sea, es como en plan, te coges, te montas y ya está, y no pasa absolutamente nada. Y no es que sea gratis, es que nunca se ve seguridad. Y eso es lo que pasa, ¿no? Simplemente llega el tranvía, te montas y es como, bueno, nadie te dice absolutamente nada por montarte. Y mucha gente pues lo confunde con que es gratuito. O sea, yo en mis primeros años pensaba que era gratis precisamente por eso, ¿no? O sea, el precio de un ticket normal es de 260 euros, mientras que hay una carta para una persona del día que vale como 7 pavos el día. Ok. Bueno, vamos a comprar el ticket del día. Tú llegas aquí y ves que los medios de transporte simplemente van pasando, la gente se sube, se baja y te quedas un poco como, bueno, pero la gente no paga, porque no ves que nadie utilice el dinero real. Nadie paga al chofer del autobús con dinero en la mano. Lo he visto muy, muy pocas veces. Entonces es como, bueno, pero ¿qué hace? Y claro, es que hay unas máquinas, que son las máquinas azules estas, donde puedes comprar los tickets. Y por lo que acabo de ver, pues el ticket son como 2,60 euros. Una ida, o sea, es carísimo, es bastante caro. Entonces el truco está, pues, si vienes de turista, es como te compras la tarjeta al día, que son 7 pavos, y luego si no eres turista, pues a lo mejor te conviene comprar el ticket mensual, pero tengo entendido que el anual es mucho más barato. La cuestión de todo esto es que te puedes montar en el autobús y te puedes montar en el tranvía y no tienes que pagar absolutamente nada, y técnicamente no pasaría nada hasta que te encuentre los famosos revisores, que nunca he visto. O sea, todo el mundo dice que hay revisores, pero es que yo nunca los he visto, nunca. Esto se debe realmente a la confianza que tienen los alemanes en su propio país, porque no es solo aquí, o sea, es en toda Alemania. Técnicamente tú te puedes subir en cualquier medio de transporte y dan por hecho que tú estás pagando. Pero, por ejemplo, los autobuses te puedes montar por la parte delantera, la parte trasera, o sea, como quieras. O sea, y los autobuses, depende de qué autobuses, están divididos en tres. O sea, puede haber un autobús perfectamente con tres puertas y nadie controla por cuál te mete. Obviamente en la puerta delantera es donde tienes la posibilidad de pagar al conductor si no tienes ticket. Pero claro, nadie está controlando si te estás metiendo por la puerta trasera sin pagar. Y eso es un poco como lo que te vuelve loco, ¿no? Pero sin embargo, últimamente he visto que se está endureciendo un poco el tema, ¿no? Entonces, a partir de las 9 de la noche, creo, si no lo recuerdo mal, tú te puedes montar en el autobús, pero tiene que ser por la parte delante, no puede ser por la parte trasera. Porque si es por la parte trasera, te vas a encontrar que está cerrada. Entonces es una manera de controlar a ver quién se sube en el autobús y quién paga y quién no paga. Pero claro, luego el conductor no te pide tampoco ticket. O sea, es como, tienes que entrar por la puerta delantera y si no tienes ticket deberías pagar. Pero claro, no están controlándolo. Eso se hace a partir de las 9 de la noche. Pero claro, yo es que nunca he visto un revisor en mi vida, pero es que tampoco creo que lo puedas ver a partir de las 9 de la noche. O sea, creo que sería menos probable todavía. Si hay poco de día, de noche, no sé. Creo que es un tema interesante este. El hecho de que los alemanes den por hecho ciertas cosas, ¿no? Como el ser honrado y tener que pagar las cosas. Pero bueno, supongo que con el tema de la multiculturalidad, como cada vez hay mucha más gente, esto creo que se va a ir perdiendo. Así que nada, chicos, ya estoy cerca de casa de mi amigo Manu, así que esto es lo que quería contaros de camino a su casa. Espero que os haya gustado la información. Y ya sabéis, suscribiros, darle a like, la campanita de notificaciones. Y si tenéis cualquier idea de algún tema que os interese, cualquiera, me lo podéis escribir en los comentarios. Escribidme en los comentarios si alguna vez os habéis encontrado algún revisor en alguno de vuestros países y si teníais el ticket o no. Yo tengo que decir que mi primer año en Alemania alguna vez me monté sin ticket. Pero bueno, ahí queda. En fin, chicos, chao pescado.